Bienvenidos al mundo de lo asqueroso. En esta cápsula de Ahí lo tienes, vamos a quitarnos la pena de hablar de cochinadas. Mejor dicho, de las asquerosidades de la vida cotidiana en solo 2 minutos. Se sabe muy bien que a los mexicanos nos encanta reunirnos para comer. Que si la carnita asada, la taquiza, el mole, un manjar de comida deliciosa en las reuniones. Pero ¿se han detenido a observar el comportamiento de las personas después de comer? Detengámonos a recordar la frase: ¡ay, ya me dio el mal de puerco! ¡Ay, tengo mucho sueño! Y acto seguido, un bestial bostezo. Bueno, ¿y qué significa esto? Pues bien, esta frase expresa una sensación de pesadez, somnolencia, cansancio. Pero ¿por qué? Si se supone que la comida nos debería de dar un montón de energía y por lo que comer debería mantenernos activos. Pues sí, pero en algunas personas no surge este efecto y por lo tanto experimentan la somnolencia postprandial. ¿La qué? Sí, analizamos estas dos palabras. Postprandial se refiere a después de una comida y somnolencia se refiere a somnolencia. Sí, así como tal. Bueno, más bien, es decir, al fuerte deseo de dormir. La evidencia científica ha estudiado este fenómeno fisiológico y ha concluido que las circunstancias cambian todo el tiempo y que puede variar de persona a persona, por lo que ha sido un reto estudiarla. Sin embargo, la información más reciente dice que la somnolencia postprandial se ve influida por el tipo de comida que ingieres. Por ejemplo, si consumes alimentos altos en grasas y bajos en carbohidratos, como las deliciosas carnitas, una torta enorme con milanesa, pierna, huevo con chorizo. Híjola, ya se me antojó. Bueno, eso es que solamente el ingenio culinario mexicano pudo inventarse. Te va a asegurar un coma alimentario, que es la otra forma de decirle a la somnolencia postprandial. Así que dormirte después de la comida no quieres, tomar agua, dormir lo suficiente, comer los macronutrientes correctos, ser consciente de tus porciones y estar activo después de una comida, tú debes. Come de forma liviana, que te brinda una cantidad suficiente de energía para tus actividades diarias y bebe suficiente agua durante todo el día. Es cuestión de construir buenos hábitos. No es necesario sentir que damos el botonazo cada vez que queramos comer y solamente sentirnos satisfechos con lo necesario. Así que ahí lo tienes. Tú no vives de ensalada, tú no vives de ensalada, tú no vives de ensalada. Oigan, el otro día estaba a punto de darle la primera mordida a una deliciosa, suculenta, sabrosa, jugosa hamburguesa. Cuando, de repente, en el podcast que estaba escuchando, alguien dijo que si reducimos el consumo de carne, específicamente de carne de res, de pollo y de cerdo, además de leche y otros productos de origen animal, y lo sustituimos por productos de origen vegetal, de aquí a 2050 reduciremos en un 31% las emisiones de gases de efecto invernadero que produce este sector. Además, habría un ahorro de agua del 10% de este mismo sector. ¿Qué tal, eh? En fin, adiós. Tú no vives de ensalada. ¿Cuál es la parte del sistema nervioso que regula las funciones automáticas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca y la respiración? La respuesta es la C, sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la función principal del neurotransmisor llamado dopamina en el cerebro? La respuesta es la B, regular el estado de ánimo y la motivación. ¿Qué estructura en el cerebro se asocia con la formación y el almacenamiento de nuevos recuerdos a corto plazo? La respuesta es la A, hipocampo. Esta semana, en la ciencia, el uso de la inteligencia artificial para hallar el mejor modo de elaborar fármacos. Un tatuaje que genera sensaciones táctiles y horizontes Pokémon ya tiene fecha de estreno. Y Ciro en el escritorio. ¡Comenzamos! El uso de la inteligencia artificial sigue creciendo
en cada actividad que el ser humano realiza. Un nuevo principio activo puede ser la base de un nuevo y eficaz medicamento. Un equipo del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich y David Nipa de la conocida empresa farmacéutica Roche ha ideado un enfoque basado en la inteligencia artificial que ayuda a determinar el mejor método de síntesis, incluida su probabilidad de éxito. Básicamente, los investigadores adiestraron a una inteligencia artificial como ya adiestré a Cero. Ahora, si yo estoy por decisión propia. Sí, claro. Pero bueno, este adiestramiento fue con descripciones detalladas de ciertas reacciones químicas tomadas de la literatura científica y otras procedentes de un laboratorio automatizado de la empresa Roche. En dicho laboratorio se llevan a cabo numerosas reacciones químicas a escala de miligramos y se analiza simultáneamente. Se comprobó la capacidad predictiva del modelo generado a partir de este conjunto de datos y el resultado fue bueno en la gran mayoría de casos, y obvio que lo fue, fue realizado por mi especie, nosotros no cometemos errores. El índice de éxito de las predicciones ha impresionado tanto a la compañía Roche que esta ya está empleando esta inteligencia artificial para desarrollar más rápidamente varias nuevas y más eficientes de principios activos. Me pregunto qué nuevas variantes aparecerán. Buena pregunta. La vaca, la vaca, la misma vaca. Oigan, pensando en estas cosas de nuestros consumos, hay un investigador que se llama Guillermo Murray Tortarolo. Él afirma que en México hay 35 millones de vacas. De todas estas, 1.5 millones están destinadas a la producción de leche. Y todas las demás, es decir, 33.5 millones, están destinadas al consumo. Es decir, en teoría nos vamos a comer su carne. O bueno, alguien se la va a comer, ¿no? Y él dice que para reducir esta huella de carbono, que es precisamente el índice de gases de efecto invernadero que se expulsan por la actividad ganadera, él recomendaría cambiar, por ejemplo, la res a el consumo de carne de pollo, que tiene un proceso un tanto diferente a el de la carne de res. O también podríamos reducir completamente el consumo de carne de res y de carne. ¿Qué tal, En fin. Adiós, la vaca. Estimados espectadores, hoy vamos a explorar el intrigante universo de Dark, una serie alemana que nos lleva a través de los misterios del tiempo, agujeros de gusano y complejidades científicas. Así que prepárense para un viaje lleno de conocimiento al estilo de la ciencia. En Dark, somos testigos de una trama compleja y fascinante que involucra viajes en el tiempo, líneas temporales entrelazadas y misteriosos agujeros de gusano. Esto nos plantea la pregunta de cómo la ciencia de la física cuántica puede explicar los conceptos del tiempo no lineal y los agujeros de gusano. La serie nos introduce al concepto de la paradoja del abuelo, donde las acciones en el pasado podrían influir en el futuro de una manera que desafía por completo nuestra comprensión lineal del tiempo. ¿Es posible viajar al pasado para cambiar el curso de la historia? ¿Y que estas implicaciones no alteren nuestra realidad? Además, Dark explora el concepto de los agujeros de gusano. Son portales que podrían conectar diferentes momentos en el tiempo y el espacio. Y esto nos lleva a explorar las teorías científicas que sugieren la existencia de estos portales cósmicos y cómo podrían ser utilizados para viajar en el tiempo. La serie también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica del tiempo y cómo eventos del pasado, presente y futuro pueden estar interconectados de maneras que desafían nuestra percepción lineal del tiempo. ¿Cómo es que esto influye en nuestra comprensión de la realidad? ¿Te lo has preguntado? En resumen, Dark nos lleva en un viaje a través de los enigmas del tiempo y la ciencia de los agujeros de gusano. Nos desafía a pensar en el tiempo de una manera no convencional y a considerar las posibilidades fascinantes que la física cuántica nos presenta. Y así llegamos al final de nuestro emocionante viaje a través de Dark. Espero que hayan disfrutado de esta exploración llena de conocimiento. Hasta la próxima, mis queridos y apasionados exploradores del tiempo y de la ciencia cuántica.
Recuerden que en el universo de los enigmas temporales siempre hay secretos por descubrir. Sigamos aprendiendo y explorando juntos. Bye. ¿Cuál es el proceso mediante el cual una sustancia cambia de estado sólido a líquido? La respuesta es la B, fusión. ¿Cuál es la fórmula química del agua? La respuesta es la B, H2O. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar? La respuesta es la C, Mercurio. ¿Se imaginan un tatuaje que les genere sensaciones táctiles que les mande notificaciones? Pues cada día estamos más cerca de esto. El tacto es un sentido fundamental y tocar todo lo que nos rodea y percibir sensaciones táctiles de estímulos externos es una habilidad casi totalmente automática, fundamental para realizar infinidad de tareas cotidianas. Por lo tanto, replicar las sensaciones táctiles en dispositivos artificiales vestibles podría tener múltiples usos importantes, ya sea como reproducir la retroalimentación sensorial en personas con amputación que utiliza un miembro robótico o como interfaces en entornos virtuales y videojuegos, mejorando así la experiencia impresiva de los usuarios. Las posibilidades son infinitas. ¿Te imaginas eso en los videojuegos? Sería muy increíble. El tatuaje electrónico temporal es pequeño y muy fácil de llevar. Es capaz de generar una fuerza muy localizada, restablece la sensación táctil en la piel que se adhiere al dispositivo. Aparte de que puedes ponerlo donde sea, quisiera tener piel para poder usar uno, me vería bien cool. Te hago con un pincel igualito al que te estamos hablando. A mí me sirve. El nuevo sistema es un tatuaje electrónico de unos pocos micrómetros de grosor y diseñado para despertar una sensación táctil. Es decir, para generar una fuerza que empuje sobre la piel de la persona que lo lleva, que podrá así poder percibir información táctil. Obvio, ya se probó y los resultados fueron bastante satisfactorios. Exacto. El equipo de investigadores ha demostrado el funcionamiento de un único punto táctil y está trabajando en lo que será la implementación de pantallas que incluirán varios píxeles táctiles llamados Taxel, que podrán activarse independientemente unos de otros y que permitirán reproducir sobre la piel letras, números, así como patrones direccionales y dinámicos. Ahora, nuestra piel como una pizarra con infinitas posibilidades. Además, a diferencia de la mayoría de los demás dispositivos diseñados y propuestos hasta ahora para generar sensaciones táctiles mediante fuerza y deformaciones, este sistema también es capaz de funcionar alimentando por una pequeña batería a bajos voltajes, lo que garantiza la total seguridad de la persona que lo lleva. Seguridad ante todo y elegancia. Ojalá un día podamos tener uno en el programa. Es buena idea. Descomplicado, en una bici que te lleva a todos lados. Oigan, fíjense que hablando de esto de los beneficios de la reducción del consumo de carne, quiero contarles las cosas, ¿no? Bueno, de entrada, los especialistas dicen que hay que hacer la reducción de manera paulatina, de manera gradual, es decir, no de un día para otro dejar de consumir carne. Esto es por una cuestión de salud. Además, entre los beneficios a la salud que tenemos por la reducción del consumo de carne está la disminución de enfermedades cardiovasculares y la disminución del porcentaje de probabilidad de adquirir alguna enfermedad como diabetes, algunos tipos de cáncer e infartos. Y en las cuestiones sociales está el aumento en los empleos dedicados a la producción agrícola, porque obviamente si disminuimos el consumo de carne, aumentamos el consumo de vegetales y esto implica mayor gente trabajando en el campo, en teoría. Y también esto ayudaría a reducir en lo local el consumo de combustibles para transportar este tipo de productos cárnicos. ¿Qué tal, eh? En fin, adiós. A tu manera. Es complicado.
¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? La respuesta es la C, Júpiter. ¿Qué fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol? La respuesta es la A, eclipse solar. ¿Cuál de las siguientes galaxias es la más cercana a la Vía Láctea? La respuesta es la A, Andrómeda. El nuevo anime de Pokémon ya tiene fecha y tráiler. Más Pokémons diseñados con falta de creatividad, yuhu. The Pokémon Company afirmó que casi todo esto está listo para el lanzamiento de Horizontes Pokémon en otras regiones fuera de Japón. El anime estará disponible para todos los fans a inicios del próximo año. Para ser exactos, se estrenará el 23 de febrero de 2024. Una nueva aventura fuera de las de SketchUp por fin serán mostradas. Me pregunto si estos nuevos protagonistas si crecerán o serán igual que As. Para descubrir eso, hay que ver el anime. Esta nueva aventura protagonizada por Liko, Roy, Sprigatito y Fuecoco se podrá disfrutar en Netflix. Los jóvenes viajarán a lo largo y ancho de varias regiones y conocerán carismáticos personajes como Friede, el Capitán Pikachu y los Racing Ball Tacklers. Nosotros la veremos y les comentaremos qué tal. Porque recuerden que pueden llamarnos mancos como entrenadores Pokémon, pero nunca desinformados. ¡Continuamos! ¿Qué onda, gente? Mi nombre es Daniel Anaya, esto es Ciencia Aplicada y el día de hoy estamos en esta bonita cápsula llamada Cómics y Ciencias Sociales. Ciencias Sociales y Cómics aún no lo podemos saber. Y el día de hoy pues estaremos hablando de un cómic bien interesante que mezcla pues una historia profunda de una vida real sobre un músico legendario de blues que pues se vierte en estas páginas. Y es un cómic hecho, mejor dicho, ilustrado por Meso y escrito por DuPont. Entonces quédense conmigo para adentrarse en un mundo oscuro lleno de música, arte, gatos y cómics. Y como ya les había dicho, el día de hoy estaremos hablando de un cómic bien interesante. Su nombre es Love in Vain, Robert Johnson, 1911-1938. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la música también nos permite construir nuestras realidades sociales. Así como los gatos nos han acompañado en la vida, la música es una de las cosas más importantes en nuestra historia personal. Y no solamente personal, sino también como generación y como raza, específicamente como ser humano. Ahora bien, en algún momento un teórico llamado Theodor Adorno pensó en que la música era este elemento estético que nos permitía pues pensar en esas cosas que no han sido pensadas, esas cosas que todavía no han sido evocadas por nuestro lenguaje. Ahora, piensa en esto. Recuerda cuando tenías 15 años y que pues ponías el estéreo a todo volumen y te ponías a cantar y tenías un concierto en ese momento, o cuando tenías exámenes bien difíciles y tenías que poner música para poder estudiar y concentrarte. La música nos permite entonces tener un proceso introspectivo. ¿Qué quiere decir esto? Hacia dentro de mí. Pero no solamente introspectivo, también nos permite tener un proceso intersubjetivo. ¿Qué significa esto? Con los otros, yo con los otros. Y en este cómic de Robert Johnson se permite ver, observar, mostrar las maneras en que la cultura va cambiando dependiendo del lugar en donde se desarrolla dicha cultura. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerte influencia africana en nuestra música, específicamente la cumbia, la salsa, el son, tienen muchos de los sonidos o de los ritmos que provienen del otro lado del charco. Y no estoy hablando de Europa, sino un poco más al sur. Efectivamente, y gran parte de nuestra relación con la música tiene que ver con una integración de algo que algunos sociólogos van a llamar transculturalización. O sea, como los elementos culturales de una región se empiezan a mezclar con elementos culturales de otra región y esto nos permite tener expresiones nuevas. Pensemos en lo siguiente. Hay una película que se llama Ya no estoy más aquí. Y básicamente toda la película tiene que ver con cumbia rebajada. La cumbia rebajada no es propiamente mexicana. Sin embargo, en este proceso de transculturalización se va construyendo un nuevo prototipo de representación musical que permite no solamente
a los chicos sentirse identificados, sino también tener un lugar de refugio en la vida y en la sociedad, a pesar de las condiciones sociales completamente difíciles en las que están viviendo. Así que les invito a que lean este cómic y se permitan escuchar algunas de las rolitas de las que se hablan ahí mismo, porque no solamente está mostrando un momento histórico, también está mostrando determinados contenidos musicales que a lo largo del tiempo van quedando olvidados, pero que luego son muy importantes y que cuando nosotros tenemos expresiones nuevas musicales, pues sería muy importante poder preguntarnos de dónde provienen. Y se los juro, podríamos encontrar las raíces profundas de cualquier elemento, ritmo, instrumento musical en la historia. Así que como cada semana les invito a que se queden con nosotros en Ciencia Aplicada y específicamente en esta bonita cápsula llamada Cómics y Ciencias Sociales. Ciencias Sociales y Cómics, aún no lo podemos saber. Cualquier comentario, duda o pregunta nos la pueden dejar acá abajo. Y pues por mi parte sería todo. Nos vemos dentro de 8 días. ¡Ea! Pero qué gran episodio tuvimos hoy. ¿Quién hubiera pensado que el mal del puerco tiene como nombre científico somnolencia postprandial? Pero creo que el nombre que me gusta menos es coma alimentario. Como sea, la científica contaba que va cambiando de persona a persona y eso hace que sea difícil de estudiar. En otros temas, ¿ya viste la serie Dark? Si no lo has hecho, corre a buscarla que te sorprenderá. Es una pasada de serie de ciencia ficción, en donde hay agujeros de gusano, viajes en el tiempo y líneas temporales que se mezclan. Y ya habías escuchado de la novela gráfica, Laughing Rain, es sin duda un producto editorial muy interesante, que habla de la vida del músico de blues Robert Johnson, cuya música es un ejemplo de mezcla e influencia de diferentes culturas. ¿Y qué te parecieron las noticias de la semana? A mí me llamó mucho la atención la del tatuaje electrónico temporal que puede restablecer la sensación táctil en la piel. Y qué decir sobre los datos de consumo de carne y huella de carbono, sin duda fueron muy reveladores. Nosotras aquí seguimos. Tú recuerda sintonizar Ciencia Aplicada la próxima semana, sábado, 11:30 de la mañana, por el 16.2 de tu televisor. Hasta pronto.